Yes, you are, yes, you are. It's the only one that makes you about you. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todos bien? Bienvenidos a este nuevo episodio del Noticiero Holístico. Se está conectando nuestra co-conductora, Su, desde la mística de los números. Así que bueno, aquí estamos. Hola, Su, buen día, ¿cómo va? Buen día, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien dormida, pero bien. Mejor dicho, bien, bien sin dormir. Bastante bien, Esther. Está bien. Sí, no. Nada, un ojo en toda la noche. Venís, bueno. ¿Seguís con lo que te pasó ayer? Sí, pero ayer la hice temprano, la meditación, bueno, la hice de forma colectiva, digamos. O sea que me acosté al rato y no pude pegar un ojo en toda la noche, ni siquiera decir, bueno, dormí una hora, nada. O sea que estoy sin dormir absolutamente, así que aproveché, busqué material para el tema de mañana, miré serie. Bueno, bien. Publiqué, posteé temprano la vibración, todo, ¿viste? Sí, exactamente. Mi amiga me dijo, dice, tempranito. Y bueno, tal cual. Bueno, arrancamos. Buenas, buenas, Buenos Aires, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que hemos intitulado La Risa es Cosa Seria Matinal. Un programa que les propone en una hora arrancar, dejar los puntos caramelo para arrancar la jornada con todo, con buena onda, con ímpetu, con voluntad. Se me habían mezclado las presentaciones con el de la tarde de la jueves. No se notó, ¿eh? Así que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por aquí, por la señal de La Risa es Cosa Seria Radio, la primera emisora digital que reúne 6 décadas de música en un solo lugar. Damos comienzo de esta manera un nuevo episodio, el episodio 42 del Noticiero Holístico por Excelencia, en compañía de la mística de los números y Espíritu Reiki. Así que, amigos, ángeles matinales, sin más preámbulos, damos comienzo de esta manera, le damos el puntapié inicial a un programa que creo que va a dejarnos marcas de por vida. Así que, ¡vamos arriba! Hola, Su, buen día. Bienvenida, gracias. ¿Cómo va? Buen día, Pau. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Sí, hoy es un tema ¿Cómo? Interesante. Exactamente, sí. Es más, ahora vamos, como siempre, arrancamos con la vibración numérica del día, que es un... Bueno, no voy a meterme en tu terreno, vos después explayalo, pero sí... A colación el comentario que recién estábamos haciendo, hoy vamos a hablar de los tatuajes. Y hemos recibido algunas preguntas. ¿Van a hablar de tatuajes? Sí, porque hay un trasfondo, hay toda una investigación, hay un porqué de los tatuajes. Pero bueno. Que en realidad que se relaciona con lo que hablamos ayer del karma. Exactamente. Tú lo has dicho. Una parte tiene que ver con eso. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, arrancamos con la vibración del día. Por favor, madame. Día 8, como decía Riverito. Riverito, exactamente. Vibración de control. Uh-huh. Sí, hoy es un día para controlarse uno mismo en todos los aspectos. Uh-huh. Sí, y es una energía que te permite lograr uh-huh. cosas materiales y espirituales. Uh-huh. Entonces, control. A ver. Para lograr las cosas materiales y espirituales que hay que tener perseverancia, constancia, organización, ¿sí? Y sobre todo, controlar el tema de las ambiciones y el poder. No se olviden que el 8 son 2-4. Claro. Y el 4 uh-huh. es la estructura, es lo sólido y es el poder. Uh-huh. Entonces, hoy es un día para controlar. Sí. controlar, sí. Así que bueno. Hoy piensen lo que van a hacer, lo que van a decir, organicen, uh-huh. ¿sí? Y si okay. aquellos que quieren tener un logro en su vida, la energía de hoy favorece para eso. Bien, perfecto. No sé, en el trabajo, por ejemplo, si querés no sé, que te vean tus jefes o algo, es una manera para que te luzcas. ¿Sí? Claro. No sobreactuando, siendo uno mismo siempre. Sí, sí, tal cual. No como los chicos en el colegio, viste, que quieren sacarse el 10 y cuando la maestra pregunta algo, todo el mundo se desespera, compiten.
No, a ver, Yo sé, yo dentro sé. de... Sí, yo sueño y después, viste. Yo igual eso lo hacía, igual nunca estudiaba. Entonces yo había aprendido de que si levantaba la mano, a los que levantaban la mano no les preguntaba, les preguntaba a los que no levantaban la mano. Entonces yo me hacía Ah. reconvencida de que yo sabía y en realidad no sabía un soto. Pero bueno. Ah, mira, la famosa La... guitarrista. Pero ¿sabes cómo? De oído, de todo, sí, no. Sí, no, terrible. A Bueno, veces está me va bien. mal, ¿eh? A veces desafino y te digo que me voy a Ah, la bueno. banquina, por no decir al fondo del mar, más o menos. No, sí. Pero bueno, esas son cosas cuando uno es chico, viste, que las picardías de querer zafar. Claro. Y después cuando sos grande decís, ¿por qué no aproveché? Pero bueno, Bueno, son pero uno, experiencias. claro, exactamente, uno en ese momento se querría agarrar. Tal cual. Aparte depende de la maestra que teníamos. Yo en primaria, por Claro. ejemplo, lamentablemente tuve las maestras que tenía mi hermano. Mi hermano era muy inteligente, o sea, muy aplicado. O sea, no era sumamente estudioso porque nunca tuvo necesidad de estudiar. O sea, tenía muy buena retención y todo. Bien. Pero, o sea, los trabajos, todas las carpetas completas, yo cero. Yo era todo lo opuesto. Éramos como el Uy, yin y el yang. y muchos profesores, maestros, así te hacen te marcaban la diferencia. Ay, vos sos hermano Primer de... chao. día de clase, espero que seas igual que tu hermano. Claro, ya te condicionaba toda la temporada. No, no me condicionaba porque yo rebelde que era. Claro. Así no voy a ser igual que mi hermano. Claro, peor todavía. Peor. Y eso que mi Claro. hermana también había estado en el colegio, todo, pero no Sí. tuve maestras que ella haya tenido. Yo tuve las de mi hermano. Claro. Y no, me jugó en contra eso. Yo misma me jugué en contra, pero bueno, no importa. Ya está, ya pasé, ya está, ya terminé. La pasé Exacto, bien en sí. la primaria, así que bueno. Bueno, tema tatú. Tatu. Tatú. Tatus. Exactamente. Tatuajes. Bueno, ¿qué es un tatuaje? ¿Qué Es un es? arte. Es un arte. ¿Sí? El tatuar es un arte. ¿Y qué significa marcar algo? Sí. La historia de los tatuajes se remonta supuestamente y por estudios, por restos que se han encontrado, de la era del Neolítico. ¿Sí? No sé a través de qué, cómo lo, no sé cómo lo habrán sacado, porque se supone que si es un tatuaje en la piel y con qué lo hacían, no sé. Pero bueno, se supone que desde esa época ya vienen los tatuajes. O sea que esto lleva hace más o menos 5.000 años, más o menos, hasta que se descubrió a finales del siglo XX. Esto. En Siberia y en el delta del Danubio. ¿No? En Pero Egipto también. ¿Sí? Y en Egipto, de ahí viene el tatuaje de henna. La henna viene de ahí. ¿Y por qué en realidad los egipcios hombres no se tatuaban en su mayoría? Sí tatuaban a las mujeres, porque eso te daba la condición y tu estatus social. Si la mujer era tatuada, tenía un estatus social. Y también marcaban a las momias con los tatuajes. okay. ¿Sí? Esta se marca de data, digamos. No solamente ahí, sino que también viene en la cultura celta y germánica. Se utilizaba, pero ahí se utilizaba para las guerras, para las cosas bélicas. Claro. Por eso te digo que vayan escuchando lo que yo voy diciendo y ahora después vamos a ver qué tiene que ver con el tema del karma. ¿Sí? Exacto. Sí, Los sí. japonesitos, por ejemplo, tatuaban figuras de barro que las ponían con los difuntos para que los acompañe en el viaje al paraíso. Bien. Los aztecas, por ejemplo, tatuaban a los niños, porque eso era un tributo al dios Cuauhtli. Así que bueno. Y luego se fue masificando, qué sé yo, toda la bola. Y no se olviden
que los tatuajes, lo más representativo, cuando uno dice tatuaje, ¿qué asocia? Piratas. Sí. ¿Sí? Que tenían el ancla, los marineros, por ejemplo. Bueno, Sí. una era esa, una eran los piratas y las prostitutas se tatuaban. ¿Sí? Generalmente se asociaba con un lado oscuro de la vida, los bohemios, ¿sí? Se persiguió el tema de los tatuajes, por ejemplo, en la época del medieval, como el cristianismo, empezó a perseguir a todas aquellas personas que se tatuaban. Entonces, todas las personas que tatuaban eran como... Claro. Trataron de exterminarlo, ¿por qué? Porque el catolicismo piensa que es una mutilación al cuerpo. ¿Sí? Y que es un regalo de Dios el cuerpo. Está muy bueno el tema, te digo, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, se persiguió con la colonización lo mismo. En la Polinesia exterminaban todas las personas que tenían que ver con tatuajes, ¿sí? Como que también se prohibió, o sea, todo eso. Pero... En 1771 aparece Thomas Cook, ¿sí? Pero él reflota el tema de los tatuajes y lo trae a Occidente. Ajá. Igual era como no muy bien visto el tema, pero después, con el transcurso del tiempo, el primer tatuador fue Martín, que ya te digo dónde está este muchacho, que se me fue, bueno, no sé, se me fue. Bueno, Martín Hildebrand fue el Ajá. primer tatuador en Occidente. Mira. ¿Por qué? Porque él tatuaba a los bandos de la Guerra Civil Americana. Ah. Ellos se hacían como un distintivo, digamos, en eso. Y después, obviamente, como una cuestión de rebelión, o revolución de expresión, donde se empieza a lucir más el tatuaje en los hippies. El símbolo de Claro. amor y paz, la florcita, bueno, todo eso. Bien, esa es más o menos la historia del tatuaje como viene. ¿Sí? ¿Qué pasa con los tatuajes? Si uno se hace un tatuaje, más allá de que uno lo hace por gusto, ¿sí? Está íntimamente relacionado muchas veces en relación a la parte psicológica de la persona y a la personalidad. ¿Por qué? Porque antiguamente los tatuajes eran por una cuestión regional, local, para una iniciación, para el espiritismo, para diferentes, por creencias, por protección. Se hacían tatuajes por protección, ¿sí? Según la figura que vos utilizaras. Pero ¿qué pasa? Todo eso, por más que sea inofensivo y sea un tatuaje agradable a los ojos, ¿sí? Uno está marcando para toda la vida la piel. Más allá de que después, ahora hay métodos que vos te lo sacás. En realidad te sacás la tinta un poco, pero te queda la marca. No se va. Bueno. ¿Qué tiene que ver? A ver. Cuando uno se marca el nombre de una persona, se hace el nombre de una persona o determinadas figuras representan algo. En el caso de que vos te marques, te tatúes el nombre de una persona, tiene que ver que no aceptás como que que esa persona va a tener un fin. Para vos va a ser perpetuo, infinito. ¿Sí? A ver, tenemos que entender que todos tenemos un ciclo. ¿Sí? Entonces, es una manera, uno le puede dar el significado que quiere. Generalmente uno, si es consciente, tiene que ser consciente, ¿qué significado le vas a dar vos a ese tatuaje? Porque no es lo mismo ponerte, no sé, Ricky Martin de nombre, que tal vez ponerte el nombre de tus hijos, o de tu mamá, o de tu papá, o de algún familiar que vos quisiste. Entonces, tiene que tener un significado, pero esto en realidad no favorece al karma.
Ahora yo les voy a decir cuál es el tema o cuál es el significado de los tatuajes. Porque hay un montón. O sea, según el símbolo. Por ejemplo, algunos, yo tomé algunos porque hay infinidad. Por ejemplo, los atrapasueños. ¿Viste que está de moda? Bien. Atrapasueño, ¿qué era? Ahuyentar los espíritus. ¿Sí? Esa es una. El ojo de Horus. Es la protección e iluminación. Se asocia mucho con el tercer ojo. Con la apertura del tercer ojo. O sea, de poder ver más allá y de tener una sabiduría de otros planos, ¿no? O superiores. Los mandalas son ciclos vitales. Acuérdense en que los mandalas, ¿qué eran? Figuras simétricas, fractarias, que tenían que ver con un centro, con la unidad. Bien. Y dicen, bueno, el tema de los mandalas también, el tatuarte un mandala es como que te induce a la meditación. Eso para las religiones orientales. Punto y coma. Tatuaje punto y coma. Yo nunca lo había visto. No. Existe. Tiene que ver con la fuerza para continuar. Ah, ¿Cuándo mira. pones vos un punto y coma? Cuando terminás una idea, punto y coma, seguís, digamos, con ese lineamiento, pero como que cambiás un poco. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, y tiene que ver con un símbolo de depresión, contra la depresión. O sea, vos estás mal y haces un corte, un quiebre y continuás. Tiene que ver con eso. Las flechas, por ejemplo, tienen que ver con el sentido y la dirección. En el sentido que uno le va a dar a la vida y la dirección que vos vas a tener. Depende cómo te hagas el sentido de las flechas, porque hay gente que se hace las flechas opuestas. Ya no sabes ni para dónde vas. Claro. Estás muy desorientado, pero cuando las haces en una dirección, es como que tenés ese camino y te fijaste ese camino y vas a seguir por ese camino. ¿Sí? Y tiene que ver con una cuestión de no perderse. Eso te recuerda que vos no te tenés que perder. Generalmente los hacen los amigos eso. Pero bueno. El corazón, el típico. Vida y amor. Son las emociones, el amor y la amistad. El yin y el yang, un tema de equilibrio. La persona busca un equilibrio. Entonces, tatuándose esa figura, es como que también, o sea, cada tatuaje te va a recordar a vos la finalidad por la cual te lo hiciste. Si sabes Bien. el concepto del símbolo. Ahora, si te haces una lechuza y no sabes qué significa la lechuza, porque generalmente pasa eso, cuando vos le preguntas a alguien, ¿por qué te hiciste ese tatu? O sea, ¿o qué representa? Mucha gente no te lo sabe decir. Claro, sí, algunas te dicen, no, me gustó el diseño y Tal corta cual. ahí. Bien, pero también hay tatuajes que son contraproducentes en Sí. cuanto a lo que vos estás emitiendo de mensaje. Ah, okay. Tipo que ponerle ¿Sí? calaveras, ¿sí? Las Como calaveras, bueno. bueno, a ver, las calaveras, ¿qué significan? Muerte. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Te estás sellando la muerte lo antes posible. Que eso también tiene que ver con una cuestión de rebeldía y de pertenencia a ver, como de identificación para ver si vos te acercás o no a determinado grupo de personas. Como los Okay. que se tatúan los vampiros, ¿sí? O figuras de animales, sobre todo los leones, los lobos. O fíjate que son figuras de fuerza, de algún modo. El lobo es más depredador. ¿Sí? Y vos fíjate que cuando uno no ve y es automático, porque pa, alguien me está mandando mensajito a dos manos, no sé quién es, y las campanitas me están haciendo titín, titín, titín. Bueno, ahí quedó. No sé qué estaba diciendo. No, Ah, que uno cuando ve una gente, una persona muy tatuada, no importa el diseño que tenga, es chocante. Generalmente cuando sos adolescente y vos llevas amigos a tu casa y tus viejos ven que tus amigos de tu edad, que son adolescentes, están muy tatuados, también lo miran mal.
sea, socialmente sigue estando como ese rechazo, esa cosa de, que a veces no tiene nada que ver un tatuaje, ¿no? Pero convengamos que la apariencia y el aspecto o el entorno donde se manejan, es como que no te da mucha confianza o seguridad. Son prejuicios. Decime, porque algo me vas a querer preguntar. No, dos cosas. Primero saludar a Dani Cecino, a Juanca Ramírez y a lo más Pancho Radio que se han conectado. Gracias amigos por estar ahí. A ver, más que nada también para ustedes preguntarles si les gustan los tatuajes, si se han tatuado, si tienen conocidos que también estén. Porque uno conoce, por ejemplo, mucha gente que, mira, un ejemplo, un compañero de laburo cada viaje que hace va y se tatúa. En el brazo las iniciales de los aeropuertos del país en donde estuvieron, en el lugar donde estuvieron, se los va tatuando. Bueno, elige, por ejemplo, porque es fanático de Star Wars, las caras de los personajes. Entonces, hay otros que, por ejemplo, le gustan y ciertas simbologías, entonces se van tatuando en distintos lugares y no tienen... O yo personalmente no le encuentro la conexión entre un tatuaje y el otro, sino simplemente por tatuajes. Y la realidad es que a veces ves como que hay demasiado. Lo que vos decías respecto de que es muy visible, normalmente lo que uno después oculta con una vestimenta pasa desapercibido, pero a veces cuando se tatúa en el cuello, la cara, o a veces lugares que son visibles a simple vista, así, como que por momentos... Porque tiene que ver con una necesidad de que lo vean. Si bien voy a generar un rechazo, porque sé que voy a generar un rechazo con una persona totalmente tatuada, generalmente la primera impresión es rechazo, pero para que vos rechaces a alguien lo tenés que ver. Lo percibís. Sí, o que te No llame la pasa. atención. O No, sea... bueno, pero ya que te llame la atención, lo estás viendo. Está llamando la atención. Y por el otro lado tenés las personas que se hacen por trabajo, por cuestiones de trabajo, muchas veces no te permiten, sobre todo las docentes. Bueno, ahora no tanto, pero hace un par de años atrás las docentes no se podían hacer tatuajes visibles. Se tenían que hacer un tatuaje muy delicado, muy sutil, que no se viera, qué sé yo. Hoy por hoy no. Hoy en realidad no está mal visto. Pero en algunos trabajos sí. Pero eso también tiene que ver con una cuestión de timidez, de introversión, de pasar desapercibido, que no me vean. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho el tatuaje con la personalidad. Hay personas que se tatúan, yo tengo una amiga que, por ejemplo, empezó con un tatuaje chiquitito y después se fue tatuando más. Ella, todos los tatuajes que se hizo, para ella tienen un significado. Y la mayoría están como relacionados. Del primero surgió otro. Y así, y le va dando todo un sentido. Entonces, ella, bueno, para su personalidad, ella te lo explica por qué se hizo tal cosa y qué representa el tatuaje en ella. ¿Sí? Está bien que, vos fíjate que cuando vos te haces un tatuaje, después te agarra el gustito de hacerte otro más y otro más. Y otro más. Es automático. No, no me preguntes por qué, porque decime. Como ir probando nuevos desafíos. Ahora, vos al principio decías algo que venía relacionado con el karma y fuiste dando la explicación en la historia de la utilización de los tatuajes que estaban emparentados siempre con o guerreros, luchadores, gente tal vez De mala con mucha... vida. Claro, exactamente, con mucha fuerza, pero siempre relacionados con la mala vida. Más allá de lo religioso que, bueno, en realidad La que... protección, sí, por creencia de protección, sí. Bien. Claro, ¿no? Y aparte de todo lo que hubo en una época de la humanidad en la que todo lo que no era alineado a su pensamiento supuestamente divino, tenía que ser exterminado. Fuese bueno o malo. Simplemente No por ser importaba. distinto y que todavía hoy, más allá de que
hay una apertura mental muchísimo más grande, sigue sucediendo en muchos ámbitos, en muchos lugares, en el mundo directamente. Aquel que no está alineado con lo que uno, la creencia que es la perfección, todo lo demás debe, si lo podemos eliminar, mejor. Ahora, volviendo al tema del tatu, vos decías respecto del karma, ¿está alineado porque en esa parte histórica, como estaba asociado con la mala vida, uno al tatuarse es como que estás lesionando la piel, estás dejando una marca de por vida, entonces estás como incorporando un karma denso a tu físico? ¿Viene por ese lado el tema? Tibio, tibio. Tibio, tibio. A ver. Sí, cuando vos te haces un tatuaje, te marcas algo de por vida, ¿sí? Es como, muchos lo consideran que te estás haciendo una mutilación, ¿sí? Como que te autoflagelás, o sea, ¿sí? Pero no solamente los tatuajes, ojo que están los piercing, abarca lo mismo, ¿eh? Los piercing, las intervenciones quirúrgicas que son por estética, no aquellas que son por una cuestión de salud, que también las de salud vienen como entrelazadas, pero no propiamente dicha por el karma en sí, sino que es, a ver, una operación quirúrgica que vos hayas tenido que pasar, de vesícula, de la vista, lo que sea, ¿sí? Tiene que ver con vidas pasadas o con cosas de esta vida que vos mismo inconscientemente generaste. Ok. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo me tuve que operar de la vista. Hay cosas que yo no quería ver. Bien. Me falta la vesícula. Me sacaron la vesícula, no servía para nada. O sea, yo no tengo filtro. Ah, claro. El hígado. La vesícula, la función es que el hígado trabaje para tener... como resto de bilis, qué sé yo, para los jugos gástricos, bla, 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 bla. O sea, yo lo que digiera, mi hígado funciona el doble de lo que funcionaba antes. Claro. ¿Sí? El hígado tiene que ver con las emociones. Claro. O sea, todo el proceso de mi vida, hasta que yo me operé de vesícula, que no tuve síntomas, empecé directamente con los cólicos. O sea, yo no es que empecé con malestar de estómago, yo empecé directamente con cólicos. Unas piedras llenas de piedras. Me tuvieron que sacar la vesícula. Y después tuve otra operación grande que también tiene que ver relacionado con algo que vos decís, y sí, puede ser. Miedos que sacando, bueno, a Male también está relacionado. Claro. ¿Sí? Con todo un tema de eso. Pero bueno, entonces, lo que vos me decís, sí tiene que ver. No es que tiene que ver directamente. A ver, muchas personas nacen con marcas, con lunares, con manchas, que se supone que en vidas pasadas tuvieron algún tatuaje. Ah, mira. Ahora te vengo a explicar por qué. ¿Por qué influye en el karma? ¿Nosotros qué somos? Un cuerpo físico. ¿Pero qué somos? Energía. Somos un constante fluir de energía. Que si nuestros cuerpos etéricos y sutiles es energía también, porque yo soy energía y estoy emanando energía y está entrando energía en mí, ¿qué estoy haciendo cuando yo me tatúo, me hago un piercing o me hago una estética que estoy deformando ese flujo de energía vital que me dieron a mí cuando nací? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bloqueando. Estoy dejando un círculo karmático abierto, cualquier cosa de otro plano yo la puedo percibir, la puedo incorporar, porque es como que tenés agujeros. Por eso el otro día yo le decía que dicen que los tatuajes, el piercing, las estéticas cuando vos te desfigurás y no sos vos, porque dejas de ser vos, cuando te haces una estética, no sos vos. No es tu cuerpo. O sea, nosotros traemos un cuerpo, un envase, que hay que cuidarlo, que hay que mejorarlo,
pero te lleva la sociedad, el entorno, la estupidez humana, ¿sí? A desfigurarte muchas veces, a obsesionarte. No, o sea, vos estás reflejando algo que no sos, no sos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se relaciona con el karma. Si yo estoy dejando un círculo abierto karmático y cualquier cosa en otra vida, voy a llevar la marca que me hice yo ahora. Yo tengo el tatuaje de el infinito con el nombre de Male, con tres pajaritos. ¿Sí? Cuando me dijeron, vos es como sellás más el karma. Y yo me quedé así, como diciendo, bueno, a ver, mi significado es, mi hija va a ser infinita para mí. Los tres pájaros, bueno, uno es mi papá que voló. La del medio sería yo que estoy volando. Y el tercer pajarito, que es el más chiquitito, es Male, que recién empieza a volar. Ese es mi significado. Y que los tres vamos a estar en el infinito en algún momento. ¿Sí? Pero no dejé de marcarme yo el karma. O sea, que yo en otra vida, cuando reencarne, algo de esto obviamente me va a suceder. Hay estudios con respecto, pero ¿por qué se vio esto? Porque tiene que ver con el aura de la persona. O estás alterando tu campo áurico. ¿Y cómo se probó esto? No es solamente que porque tenés un tatuaje tenés el doble de karma, nada. Sino que se hicieron con estudio de radiestesia, o sea, con la energía corporal. Entonces vieron que las personas que estaban tatuadas con personas que no tenían ningún tatuaje, el campo energético estaba como un colador en algunos aspectos. Porque si yo me tatúo el físico, entre el físico y todos los demás cuerpos, es algo etérico que yo no veo. Entonces, todo lo que yo me haga en el físico repercute en mis otros cuerpos. Si yo me perforo, estoy haciendo que cualquier cosa entre por ese agujero. ¿Sí? A ver, con esto no significa que todo el mundo se va a dejar de tatuar. No. No, pero a veces uno se hace cosas con un sentido o uno le quiere dar una lógica que en realidad no tenemos la comprensión y el conocimiento de todo para decir, bueno, yo no me tatúo porque mi karma en otra vida va a ser así. ¿No? Entonces, tiene que ver con eso. O sea, vos estás alterando ese flujo de energía que a vos se te dio dado. Vos tenés una energía vital para esta vida. Y depende de vos cómo la manejes y cómo la afectes vos y cómo la alteres vos o la bloquees vos. En eso sos responsable vos. ¿Pero por qué? Si tenés comprensión de que sos energía. Ahora, si pensás que sos una persona, o sea, sos un individuo que solo respira, come, duerme y se muere. Hacete 200 millones de tatuajes. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente que no, o sea, no relaciona. A ver, yo sinceramente nunca pensé que hacerte un tatuaje podía repercutir en el karma. A ver, tampoco es que me quita el sueño, soy sincera. Pero, decir, estoy haciendo todo un trabajo por un lado, consciente de ese trabajo energético y todo eso, y por el otro lado lo estoy contrarrestando por otro lado, sin saberlo. ¿Entendés a lo que voy? Ok, sí, eso está más que claro. Ahora, Pregunta. en el caso porque yo también tengo tatuajes, dos tatuajes. Uno que es en forma de corazón. Miren, acá está. No sé si se llega a ver. Este es una Sí. forma de corazón con los nombres de mis dos hijos y de mi amor. Ahora, después tengo en el pie. En el tobillo, mejor dicho, tipo brazalete, otro que también con Lu hicimos la misma La frase, pareja. exactamente, que es amor de tigre y dragón, que simboliza nuestros nuestros Signo. signos en el horóscopo chino. Signo. Así que bueno, pero en su momento lo hicimos porque es como la simbología de una alianza, pero para tatuarla de por vida. Ahora,
descubriendo ahora que esto genera en el karma. ¿Sí? Tampoco para obsesionarse, ni decir, uy, ¿qué hice? La macané para el resto de la vida. No. Digo, ¿hay alguna forma de que a través de algún ejercicio, algo? No, limpio? A ver, es lo que yo decía. A ver, una en toda vida viene con un karma. Sí. Uno ya es consciente que tenés un tatuaje. Ya no te lo podés sacar. O sea, no. Si te lo sacas, a ver, si te lo sacás es a simple vista, pero te queda la marca, ya está. Ya sellaste algo, marcaste algo. ¿Sí? Lo que podés hacer a partir de ahora no es que contrarrestás. A ver, porque acá la pregunta se puede malinterpretar. El karma no es, si bien es cada acción que yo hago, ¿sí? Es una suma de acciones mal aplicadas, las leyes del karma. Entonces, a mí me está generando, aumentando un karma. A ver, yo tengo un tatuaje. Listo, ya está. Eso va a influir en mi karma para mi próxima reencarnación. A partir de ahora, yo puedo contrarrestar cualquier otro tipo, o sea, el karma con cualquier otro tipo de acción. ¿Sí? Entonces, sí. No es que, a ver, yo hay algo específico para contrarrestar el karma ocasionado por un tatuaje. Yo voy a tener herramientas. Si quiero modificar mi karma y que mi karma no sea tan denso para otra vida, donde yo no tenga que padecer otras cosas, con las acciones tan físicas, mentales y verbales que hablábamos ayer, uno puede ir como restando karma. ¿Sí? Para que vos no tengas karma es cuando vos ya tenés la última reencarnación y ya tenés, sos la perfección. Entonces, una vez que vos lográs el nivel de perfección, ya estás siendo uno con Dios, con esa energía. Ya es todo perfecto. A ver, nosotros somos perfectos. El tema es que nosotros tenemos un concepto erróneo de la perfección. Exacto. Pero somos perfectos. A ver, vos no le tenés que dar orden a tu hígado, a tu estómago, a tu vista, a tus sentidos para que vos, tu organismo funcione. Vos no le das la orden cuando te despertás a tu oxígeno, a tus pulmones, decir, bueno, tomen oxígeno, larguen oxígeno, tomen oxígeno. Es algo que se da solo. Entonces, es perfecto. Es una máquina, o sea, somos una máquina perfecta. Somos una creación perfecta. Que la perfección otros la tomen como un ideal, un estereotipo que no existe, ese es otro tema. ¿Sí? Para muchos la perfección es la mujer delgada, 90, 60, 90, que tenga determinado pelo, cutis, ojos. No. La persona obesa, la persona raquítica, todos somos perfectos. Que después uno tenga diferentes alteraciones por diferentes circunstancias, llegó a eso, no deja de ser una persona perfecta. Claro. ¿Sí? Perfecto para muchos es una persona atlética, una persona vital. No, somos perfectos, porque todos tenemos el mismo funcionamiento, todos respiramos, todos comemos, todos dormimos. Entonces, somos la misma perfección en diferentes envases. Que cada envase tendrá su karma. Por eso tendrá que padecer o pasar por determinadas situaciones. ¿Sí? Y después está la estupidez humana que te hace creer que la perfección es todo a través de lo estético. Las pibas que se hacen lolas, que se ponen cola, los tipos, o sea, los hombres, porque los, a ver, hablan de las mujeres, pero no se dicen las cosas que se hacen los hombres para estar fachero, llamativo, para que las mujeres lo miren. A ver, decime vos, ¿cuándo empezó el tema de la depilación del hombre? Y, bueno, 5 años para acá, más o menos. Que sea masivo, así, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, que se da a conocer y que, por una cuestión de higiene, por una cuestión de lo que vos quieras.
¿Sí? No, siempre lo Bueno, asocio sí, bueno. al lado del pecho. Hay, bueno, sí, pero bueno, a ver, hay hombres que se depilan porque también tiene que ver con un tema de sexualidad. Por eso te digo, ¿sí? O Sí. sea, a ver, hay muchas personas homosexuales, hombres que se depilan, una cuestión de su elección de vida. Bueno, pero bueno, es como que va aparejado, digamos, con lo que se definió. Después tenés el hetero que se depila por una cuestión de que a las mujeres les gusta límpido. Antiguamente era más viril un hombre peludo, tampoco te digo un orangután, pero un hombre No, velludo daba sensación de más macho, de más. claro. ¿Sí? Que Pero que también. también era una cuestión estética de la época, del momento, ¿sí? Era como que Sí, pero siempre se... eso también te condicionaba mucho. Claro, porque si vos no eras en esa época, si no eras velludo, era como que te sentías aislado, un perdedor. Entonces, bueno, todo eso también dejaba afuera a mucha gente que no encajaba en ese estereotipo, Tal cual. con todo lo que te genera después, ¿no? Porque el que lo puede sobrellevar va por la vida sin hacerse historia y hasta a veces hay gente que dice, oh, mirá, con ese... Un ejemplo tonto. Mi caso, tengo las orejas medias, no son grandes, pero están medias No, paradas. tenés cabeza chica. Claro, pero básicamente son gris, gris paradas. Claro, a lo largo del... Viste que uno dice que los chicos son muy crueles y demás, pero la cargada El bullying entre... que le dicen ahora. Claro, bueno, pero en su momento tampoco iba andando denunciando a todo el mundo, porque sí, son mis orejas, ¿y cuál es el problema? Pero... Así como en mi caso, bueno, me jodía un poco, pero tampoco me generaba demasiado trastorno. Había mucha gente que por otra cuestión, si era medio narigón, si era Los pelón, complejos, te genera los claro, complejos. un complejo que te trauma y después hasta te hace, todo trauma después te genera un resentimiento. Y después el disparador puede salir para cualquier lado. Entonces, a veces el... Vos decís de la perfección, bueno, hay que... En realidad el complejo no te crea un trauma. Lo que te crea es una inseguridad. ¿Sí? Un tema de autoestima. No, no es un trauma, porque vos podés tener un trauma sin necesidad de tener ningún complejo, ninguna burla ni nada hacia vos. ¿Sí? Entonces, la burla, el bullying, lo que te hace es crearte un complejo de inferioridad, complejo de que vos no sos nadie, sos feo, sos... obeso, o sea, nadie se va a fijar en vos, no servís para nada, o sea. Entonces, ataca a la autoestima de uno. ¿Sí? A ver, mi otro hermano, por ejemplo, era como vos, tenía las orejas salidas y le decían de todo. ¿Sí? Y él, en principio, se enojaba y le daba bronca, qué sé yo, después, cuando fue más grande, ya no. Pero bueno, mi otro hermano, Germán, lo mismo. O sea, los hombres son nada que ver con las mujeres. Germán, por ejemplo, es delgado y tiene las orejas salidas. Pero bien salidas, ¿eh? Y también cuando era chico lo cargaban, le decían de todo. Igual él, más que un par de trompadas, no dio. O sea, él lo canalizaba de esa manera. Pero bueno, hay chicos que no, hay chicas que tampoco. O sea, hay chicas con la adolescencia. A ver, hoy por hoy, las chicas, no sé, ya hay cosas que no comparto, pero antes vos te empezabas a depilar para usar short, pollera, a los 13, a los 14 años, ¿sí? Y yo trabajé en un centro de estética donde llevaban a las nenas de 9 años a depilar con cera. ¿Sí? Eso A ver, también, tiene perdóname, que ver una cuestión del
de lo que miran los demás y cómo están los pibes ahora y cómo están los padres ahora. Porque eso también Sí. es una cuestión de los padres. Exacto. Ahora, el depilarse. También lo podemos. A Sí. ver, no estoy hilando muy fino. Pero vos no te No. estás flagelando. También te estás arrancando algo que naturalmente vos lo tenés. O que cumple una función determinada. Bueno, eso sí, lo que pasa es que se hace por una cuestión de estética, pero en eso, a ver, eso no altera vos tu campo energético. Ok. Porque, a ver, a ver, ¿por qué no altera tu campo energético? Porque eso que vos te quitás vuelve a crecer. Ah, okay. Esa depilación definitiva que yo hasta ahora, las veces que escuché que se hicieron depilación definitiva, Está en el nombre. con el tiempo la mujer vuelve a tener el vello en la zona que tenía complicaciones. ¿Qué pasa? Hay mujeres que tienen el vello más débil, entonces te haces una depilación definitiva y es como que vas quemando el bulbo, digamos, que es lo que te genera el vello. A mí, mi mamá, por ejemplo, nunca se hizo depilación definitiva y no tenía vello. No tenía vello. Yo decía, qué suerte. ¿Sí? Y mi hermana y yo, cuando nacimos, parecíamos dos chimpancés. Nos tiraron a la pared. Si trepábamos, éramos cucarachas. ¿Sí? Si nos colgábamos de algo, éramos Después quedamos así, pero bueno. Después yo, por suerte, fui más rubiecita que mi hermana. Pero bueno. Vale. Sí, mi hermana siempre fue morochita, pero nada, no, o sea, y mi mamá nada, o sea, mi mamá cero centro de estética, olvídate, o sea, y ella no, no tenía vello, o sea, depende de la mujer, depende del organismo, cada cuerpo es diferente. Y obviamente que por una cuestión de practicidad, de higiene ante determinadas, hasta, sobre todo en la fecha del periodo de la mujer, qué sé yo, la mujer se siente más limpia, más higiénica y todo eso, pero a ver. Los vellos están para una función. Claro. Y Sí. nosotros culturalmente, los occidentales, no estamos acostumbrados a ver a una mujer con vello. Te No. da sensación de que la persona es sucia. Y en otros países es muy común. Para uno es chocante. Pero ahí volvemos otra vez al estereotipo que uno marca a veces o intenta encajar en determinados segmentos a todo. Porque, por ejemplo, lo que decís vos, sí, si vos ves a una persona con mucha. Sí, por ejemplo, en los trabajos antes era exigencia de que el hombre estuviese afeitado todos los santos días. Y hay pieles que no te aguantan una rasurada día tras día. Pero bueno, hay que estar así, es una exigencia. Después se fue cambiando, se fue dejando Se fue de lado. flexibilizando. Claro, exactamente. Hoy es más común ver a todos con las barbas porque se generó después estéticamente se impuso el tema de las barberías y el cuidado, el estético, que vos ves todas las barbas perfectas así, y cuando ves uno que tiene la barba tupida, pero no emprolijada, te llama la atención. No digo que esté bien o mal, simplemente que ante el golpe visual, todo lo diferente es llamativo. Tal cual. Y con los Y yo, tatuajes pasa lo mismo. claro. A ver, ahora, porque también está el hecho de ser más llamativo sobre algo que es común, en el caso de los tatuajes, que he visto gente que se ha tatuado el ojo, el lóbulo del ojo. Se Sí. le inyecta con Sí. tinta. Primero que es doloroso. Segundo, sos consciente de que eso después no te va a volver, no se va a ir perdiendo, no se va a ir Por eso en el estudio que se hace de los tatuajes y todo, antes que nada, primero que nada por una cuestión a las enfermedades que hay hoy por hoy y lo más notorio en su momento y lo más peligroso que fue en su momento fue el HIV. ¿Sí? De dónde te lo haces, las cosas descartables.
Y también tiene que ver una cuestión de confianza con el tatuador. Porque, a ver, yo me puedo hacer un tatuaje y puedo ir a cualquier lado y me pueden hacer cualquier cosa. No solo en cuanto a diseño, sino en cuanto a peligro de la salud de una infección o lo que sea. O sea, hay que ser muy consciente de lo que te vas a hacer y saber que es para toda la vida, que no te lo podés sacar. ¿Sí? A ver, yo no sé si todas las personas que nos hacemos un tatuaje, en el momento que nos hicimos el tatuaje, fuimos tan conscientes de decir que es para toda la vida. Tal vez lo podés hacer a partir de determinada edad. ¿Sí? Pero cuando sos adolescente, a los 20 y pico de años, es más la moda, es más que el auge de. Hoy la mayoría tienen un tatuaje. Lo más notorio que está pasando ahora también es que hay mujeres más que hombres, mujeres mayores que se tatúan. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver en lo personal, ¿no? Yo creo que si yo tuviera 60 años y me quiero hacer un tatuaje, me haría algo acorde a mi edad, en un lugar donde yo sepa que lo tengo, o un lugar visible, pero algo muy, muy sutil, muy delicado, ¿sí? Pero hay mujeres que se tatúan, que vos las ves y vos decís, está bien, van gustos, o sea, no quiere decir que está bien o está mal. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que vos ves que se tatúan los muslos, las pantorrillas, y que son. Y ahí sí coincido con vos el tema de lo personal, desde lo visual, desde lo que vos considerás que es sutil, elegante o delicado. Bueno, a ver, cuando vos, a mí me ha pasado, sobre todo cuando trabajaba que iban en el Roca, a veces bajaba del tren, qué sé yo, verano, las pibas shortcitos, qué sé yo, ¿no? Y algunos tatuajes estaban muy buenos, algunos diseños estaban buenos. Yo no me los haría, pero a ver, como diseño, como laburo, la verdad que un arte. Pero había chicas que, creo que sí, vos, se ponía un mandala con un ancla, con un, no sé, el cuadro de fútbol, ¿no? Tipo así, tipo mancha. Y yo siempre las asociaba con un 101 dálmatas. ¿Viste que tiene mancha por todas lados? O sea, porque llega un momento que tampoco llegas a lucir todo. O sea, vos que lo llevas, sí. Pero, o sea, el que te mira, vos decís, empezás a ver, y vos decís, un mandala, bueno, más o menos. El cuadro de fútbol, bueno, porque sos fanático, porque hay gente que se lo tatúa, o sea, mi primo se tatúa ahora el escudo de River. A ver, pero a ver, a los 45 años. Antes, bah, yo no sé si por el trabajo no se podía tatuar, pero ahora se lo hizo. Entonces, bueno, también tiene que ver la edad, tiene que ver el significado que vos le das. ¿Sí? Un compañero mío de trabajo, por ejemplo, después de que falleció la mamá, se tatuó la flor de cerezo en la Ah, mira. muñeca, a color, ¿eh? Con las Ese. iniciales de la mamá. Pero es algo muy sutil, y si es un varón, te estoy hablando que es un hombre. Y se hizo Sí, algo sí. muy sutil, muy delicado, porque eso para él era lo que representaba a su mamá. Y después se hizo el de River, bueno, que ya ahí ya con la banquina, pero bueno. Ay, no sea malo. No, oíste. No, no. Mirá que lo. Igual está todo bien, es en son de chiste. Mirá que Juanca se va a sentir dolido, Mira, si Juanca supiera de qué cuadro soy yo. Pero ¿sabés cómo me empieza a mandar mensajitos? No, Me no. saca el título de doc y me pone, anda a estudiar. No, dime, pero pará. A ver, vamos a tirar un indicio y obviamente en tono de joda. ¿Adivinen de Hoy. qué cuadro soy? No, fácil. Mira, tiro una pista. ¿Te emocionaste hoy porque Gago se retiró del fútbol? ¿O se ¿A mí me dejó estás de.? O sea, preguntando? claro. ¿Qué sé yo? No sé, ¿quién es Gago? Bueno, da igual.
Saludamos a C. González 89 que se acaba de sumar. Gracias por estar ahí. Abrazo grande. A ver, la realidad, la charla es, obviamente, influyen un montón de factores, que todo es muy relativo en función desde dónde uno lo observa, ¿sí? Hablábamos de que los tatuajes, según el lugar, el tipo de diseño, la realización, el arte del tatuador, porque ahí es donde es. Mira, había un reality, no recuerdo bien, creo que El en que Chile. compite en los diseños. Claro que había, pero que había un periodo, o sea, era un desafío en el cual venían 12 tatuadores y según las... Oh, Lara, ¿cómo va? Según la consigna, tenían que ir. Tenían que diseñar, claro. Y eran, por ejemplo, el tatuaje lo tenían que hacer en 6 horas, ¿sí? Por decirte, un determinado periodo, y venía gente que se exponía a que lo hicieran así. Y había laburos que estaban muy bien hechos, otros que estaban bien hechos, pero no guardaban la consigna, y otros que eran unos mamarrachos, que vos decís. Y había veces que resultaban dibujos oscuros y demás, entonces costaba remarla después para recuperar algo, pero ahí era la persona que se ponía, que se exponía, que vos que el tatuador lo utilizara como lienzo humano, lienzo vivo, como lo llamaban. Entonces, claro, ahí volvemos otra vez al tema de lo subjetivo de cada uno. Vos te puedes llamar la atención, decir, sí, estaba muy bueno el dibujo, el trabajo, el tatuaje, pero otro lo veía y era un mamarracho, o estaba mal elegido el lugar, o no iba a colación a algo. La realidad es que, a ver, nosotros desarrollamos el tema como para encontrarle una conexión desde lo que hablábamos ayer con el tema del karma y que a veces, porque es un tema que hace pocos años, viste que antes, si vos querías donar sangre y estabas tatuado, era una... Una condición que no podías dar. Claro, que te excluía. Hoy, bueno, porque cambiaron los materiales y demás, está como permitido, pero creo que hay un periodo de tiempo que tenés. Si vos te hiciste un tatuaje hoy por 3 meses, no podés donar sangre. Exacto, sí. Como Lo que es sé, el... eso me, en realidad eso me enteré porque una persona iba a donar para mi mamá cuando pidieron. Y una semana antes se había hecho un tatuaje. Entonces me dijo, yo no puedo porque me hice un tatuaje. Claro. Pero sí, son 3 meses y ahí a partir de los 3 meses ya podés empezar a donar. Porque en realidad es como que absorbe la tinta y todo el proceso de, bueno. Antes no, antes se decía que tenías tinta en la sangre y estabas envenenado un poco más. Claro, bueno, pero ahí tenés también es otro punto por el cual durante un periodo de tiempo el cuerpo como que tiene que trabajar para limpiar ese cuerpo extraño que uno inconsciente o seas has ingresado a tu físico. A ver, estás alterando tu energía. Y si Exacto. alteras tu energía, estás provocando karma. Si alteras tu Claro. energía y ese karma en la reencarnación que tengas, algo, alguna marca, algo vas a tener que aprender en relación a esto que te pasó en esta vida o que hiciste en esta vida. ¿Sí? A ver, yo a Male, por ejemplo, siempre le digo, a ver, yo no te puedo decir que no te hagas un tatuaje cuando tengas edad para hacértelo. Porque yo me hice un tatuaje y el padre se hizo un tatuaje. De grande nos hicimos los dos un tatuaje. O sea, cada uno en su momento de la vida, pero de grande. Entonces yo no le puedo decir, no te haces un tatuaje. Hoy por hoy no, porque es chica, porque es más la fascinación, tal vez decía, ay, me quiero tatuar por llevar un tatuaje como llevan los demás. Pero yo siempre le digo, primero, que tenga un sentido el tatuaje. O sea, que para vos represente algo. Segundo, fíjate dónde te lo vas a hacer, en qué parte del cuerpo. ¿Y Tercero, dónde? dónde te lo vas a hacer físicamente, de lugar y con quién. ¿Sí? Porque no es hacerte un tatuaje porque si hay muchas. A ver, hay personas que se han infectado. Aparte, el tema del dolor.
porque hay zonas del cuerpo que son muy dolorosas. Hay personas que tienen un grado de tolerancia al dolor que es impresionante. Pues yo la verdad que he visto tatuarse en partes que vos decís. A ver, yo me lo hice acá y por momento le decía al chico que me estaba haciendo el tatuaje, ¿tenés que seguir? Me dice, sí, porque es continuo, me dice, si no, como que parás y seguís, ¿viste? Digo, bueno, dale, que sea todo de una, digo. Pero, y en esta zona no es tan doloroso. Pero donde tenés hueso, en los dedos, por ejemplo, que se hacen mucho, en la parte de la vaina del pie, los tobillos, las rodillas, ah, mamá, ahí te lo regalo. Pero bueno, a ver. La gente se va a seguir haciendo tatuaje. Sí, obvio. Nosotros, porque somos curiosos de decir, bueno, a ver, ¿qué relación puede haber en tal cosa y tal otra? Porque lo hemos escuchado por ahí y vimos que sí hay una relación, que hay un estudio de energía, que se altera toda esa energía vital que nos viene dada, el aura de cada uno, los campos energéticos de cada uno, los cuerpos energéticos. Cuerpos físicos es energía. Todos los cuerpos sutiles que tenemos también es energía. Entonces, si yo perforo, estoy haciendo un montón de cosas. Exacto. Entonces, bueno, a ver, qué sé yo. Van cada uno. Sí, a ver, en realidad nosotros no estamos haciendo ahora apología de que va de retro tatú, Y no, ¿no? porque, a ver, de hecho, nosotros mismos nos aumentamos el karma o no, no lo sé. Claro, pero por eso cuando nuestros hijos, viste, quieren y te van a señalar, ah, pero vos tenés tatuaje, bueno. Lo que nosotros hacemos como un montón de cuestiones que transmitimos acá en el programa y a lo que compartimos en nuestro círculo familiar más íntimo es, mira, nosotros hicimos esto, investigamos y descubrimos esto. Entonces, te damos todo el material, vos después sos libre de elegir qué es lo que querés. Vos vas a ser consciente de eso, tal vez nosotros en el momento que nos lo hicimos no sabíamos. Y ahora tampoco nos vamos a andar flagelando, sí, por mi culpa, no, tampoco la. Pero a veces, bueno, es trabajar como para, si nosotros generamos una carga kármica densa por esto, bueno, a ver cómo lo podemos resolver, tal vez no solucionar esto, pero sí compensar desde otro punto como para que. Ojo que, a ver, tal vez nosotros en otra vida, si reencarnamos, obviamente que sí, tengamos un lunar, tengamos una marca de nacimiento. Entonces, a ver, que también cuando un bebé nace, ¿sí? También ahí está el estereotipo de perfección, que no tiene que tener ni un lunar, ni una manchita, ni nada. O sea, los pelitos bien peinaditos un poco más, o sea. Sí, salir de barbería más o menos. A ver, los famosos antojos que le dicen. Uno porque dicen que son antojos de que cuando la mujer está embarazada y tiene ganas de comer algo y se toca una parte del cuerpo, se le hace una mancha. ¿Sí? Ahora yo pienso, ahora se me vino a la cabeza. Si esa mancha de nacimiento no tendrá que ver con algún tatuaje de alguna vida anterior. Podría ser, ¿por qué no? A ver, yo tuve antojo de comer budín de pan. En el embarazo me fui 10 días a Areco de vacaciones, íbamos a comer a los restaurancitos que había ahí y durante 10 días no conseguí budín de pan. Todas las cartas en los restaurantes tenían budín de pan, budín de pan. ¿Tenés budín de pan? No, no hay más. ¿Budín de pan? No, no hacemos. 10 días. Y yo no es que estuve todos los 10 días con la mano así sin tocarme ni nada. O sea, a ver, mi madre no tiene ninguna mancha. No, pero tiene forma de budín de pan. No, mentira, chiste. ¿Sabés que sí? Bueno, No, no, mal, por eso. bueno, pero pará, Male, por ejemplo, nació con una mancha acá, que ahora ya casi ni la tiene, me parece. Que es redondita y colorada. O sea, que sería como una cereza, una guinda. A mí no me gustan. ¿No? Y nació, cuando era bebé, nació con los ojos, o sea, los párpados parecían pintados. O los tenía recontra rojos. Y acá en la Mira. nuca también. Después eso, la doctora me dijo que eso se le iba a ir, qué sé yo, pero este de acá le quedó. En verano, sobre todo, se le nota un poco más. Cuando era más chica se le nota. Ahora no sé, porque como no me da ni tronco de bola, o sea, dentro de poco me voy a comprar una gigantografía de ella y ponerle, decir, Malena Godoy, hija de, ¿viste?
No, Sí, no, y aparte te saluda o te pone la cabeza, o sea, te torea, o sea, vos decís. Pero los pibes son así. O sea. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión de eso. O sea, así que gente, por lo menos piensen lo que se van a hacer antes de hacérselo. Piensen, búsquenle en el sentido, que para ustedes tenga un sentido y bueno, hay símbolos que son universales y los quieren usar de protección, está bárbaro. Y también tiene que ver con la personalidad. Cuanto más tatuajes, porque más quiero que me vean. ¿Sí? Soy distinto, soy rebelde. O sea, hay un montón de factores psicológicos que después influyen, que tienen que ver. O sea, ¿por qué uno necesita hacerse un corazón? Porque busca amor, porque busca atención. ¿Por qué te haces un mandala? Bueno, a ver, tiene que ver con un tema o el yin y yang, equilibrio. Estoy buscando en mi vida algo que me equilibre. O sea, todo tiene un significado y un porqué. Y está el que se hace lo que venga por el hecho de decir me tatué. ¿Sí? Y por una cuestión de moda, a ver, es lo que decimos siempre. Yo cuando nació Male, yo dije, si está todo bien el embarazo y todo, en algún momento me voy a hacer un signo del infinito con el nombre de Male. Pasaron 11 años después de que nació Male. No es que nació Male y al otro día fui y me tatué. Claro. Tengo ganas de hacerme otro, pero bueno, lo pienso y quedarán las ganas. O sea, te pasa eso también. Cuando te haces, te empezás a hacer. Buscás. Y generalmente tienen que ser impar. O sea, vos te tendrías que hacer otro. ¿Y Y por Luz qué? tiene que hacer otro. Porque es el número de la perfección. El 3. El Ah, 1. tiene que ser siempre impares. Los tatuajes, sí. Ah, mira. Siempre. O te haces uno o te haces 3. Nunca par. Mira. ¿No sabías eso? No, no, no. No, 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 te digo, Sí, eso es lo primero que te dicen. O sea, cuando te haces un tatuaje, y vos si me voy a hacer otro, bueno, pero después te tenés que hacer otro. Porque eso también tiene que ver con una cuestión de, bueno, ahí ya tiene que ver más con la numerología también. Es el número de la perfección, la trinidad, la comunicación. Si vos te haces algo par, es algo sumiso, algo cerrado, algo. No, no expandís. No se olviden que nosotros tenemos que ser expansión. La energía es expansiva. Dios es expansión. Entonces nosotros tenemos que expander. Es Bien. como cuando prendés sahumerio, nunca tenés que prender dos sahumerios, tenés que prender tres, uno o tres, siempre impar. Ah, okay. El uno porque es el inicio, el tres porque es la perfección, el cinco es libertad. No es nada cerrado ni acabado. No es nada estructurado. Todo tiene que ver con todo, como siempre decimos que todo tiene que ver con todo. Cuando prende, la gente prende sahumerio, generalmente prende uno en el día. Hay personas que prenden dos. Y está asociado con un tema de que la energía no fluye. ¿Sí? Entonces, bueno, una de las maneras de que fluya la energía es no haciéndose tatuaje. No Claro. alterar esa energía. No, no, no alterar la energía. Lo que pasa es que cuando vos tenés que comprender qué es la energía. Ya lo hablamos el tema de energía, lo que era. Los Sí. diferentes campos que teníamos y cómo afectaba. Que uno va como recubriendo al otro. Claro. Entonces, si yo voy tapando, voy perforando, bueno, después el karma me dirá en la próxima vida qué es lo que me tocará vivir. ¿Y qué es lo que tendré que aprender? Claro, exacto. Así que bueno. Bueno, madame. Creo que ya llegamos a la hora, no sé ni qué hora es. Ya cada vez nos Sí. estamos extendiendo un poco más. Claro, ¿sabés qué? Estamos haciendo los 70 minutos más o menos acá de. Así que me gusta en la sumatoria que defina el número 7, me gusta más. Así que vamos a hacer 1 hora 10 a partir de esto. Listo. Es lo Bueno. espiritual, siempre es espiritual. Por eso te digo, me gusta Más redondo más. imposible.
Claro, tal cual. 1 hora 10, entonces, ya de estipulado. Madame, entonces, vibración de hoy, número Control, 8. 8. Control, organización, perseverancia, ¿sí? Energía ideal para cosas, lograr cosas materiales y espirituales. ¿Sí? El 8 tiene que ver con el infinito, si lo damos vuelta. Exacto. ¿Sí? Bien. Sí. Control sobre todo de lo ambicioso, el poder. Bien. Porque hoy es un día para controlarse. Eso por vibración. Por el tema de los tatuajes, bueno, sí, influye en el karma, gente, en la energía. Entonces, bueno, aquellos que ya tenemos un tatuaje, bueno, empecemos a contrarrestar de alguna manera. No es que por el tatuaje a ver, yo me hice un tatuaje y hago algo para contrarrestar el tatuaje, sino lo que yo provoqué en mi energía, ¿sí? Poder de alguna manera, como hacer que mi energía fluya y que no entre cualquier otro tipo de energía densa en mí, en mi cuerpo etérico, sobre todo ni en mi aura, que también eso lo estuvimos viendo. Así que bueno, pero es interesante. Y sean conscientes de lo que se van a hacer, dónde se lo van a hacer, cuidados como todo el mundo, obviamente. Y mañana, ya que estamos hablando con las energías, porque todo tiene que ver con la energía, mañana vamos a hablar de los mudras. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Porque hay mucha gente que hace mudra y no sabe. Sin Sí. saberlo, están haciendo un mudra que tiene que ver con un tema de energía. Y bueno, entonces mañana vamos a hablar de los mudras. Muy bien, perfecto. Así que bueno, a todos los que se conectaron, que yo vuelvo a repetir, tengo mi apunte, entonces no puedo ver los que se van conectando. Pau me va diciendo, entonces a todos los que se conectan, agradezcan. Espero que les haya gustado el tema de los tatuajes. Estuvo muy bueno. Y disfruten porque hoy está lindo. Hacía frío, a las 5 de la mañana juro que hacía frío. Yo salí al patio y hacía frío, pero ahora está repuntando. Así que bueno, los esperamos mañana. Un beso para Dale. todos y después charlo contigo por privado. Dale, buenísimo. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, Su. Beso enorme, gracias por el tema de hoy. Sí. La frase. Sí, por eso. Ah. Cerramos como siempre con la frase que nos aporta. Ya voy. Sí, justo viene Esto no es un el. programa grabado, gente. No, por eso. Cerramos con la frase. Mi familia, mis amigos, una oración, una bendición y todo lo que calienta el corazón, alimenta la fe y fortalece la vida, eso es lo que queremos ver. Así que, amigos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta Besos. mañana. Beso. Chauchones. Chao.